pasar votantes para hacerlo más atractivo, pero también queremos dejarlo de fijo, ya queremos que se quede fijo la iluminación, por eso paseo las luces. Ajá. Y vamos a hacer un arranque por ahí con coros navideños y algo de la caravana Coca-Cola, no toda la caravana completa, pero sí un convoy importante para dar el arranque del paseo de las luces. Yo creo que eso lo hacemos 7, 8 de diciembre. Oye, en cuestión de vigilancia, ¿cómo vamos con los avances y la cooperación con la policía municipal? Muy bien, muy bien, muy contentos. Hemos ido abatiendo cada vez más situaciones difíciles y complicadas, pero estamos teniendo muy buenos resultados. Ha bajado mucho la incidencia, sobre todo de robo de auto estacionado, no carjacking, y ha bajado mucho. Es increíble el trabajo que se ha logrado, pero me queda claro que es el trabajo de todos, o sea, policía y empresarios juntos. ¿Sigue el proyecto de la instalación de cámaras en los cruces? Sí, acabamos de hacer otro. Ajá, tenemos ya el recurso para equipar otro crucero, ya iríamos por el sexto crucero y acabamos de echar a volar el quinto crucero, que es Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la República. ¿Y cuál sería el sexto entonces? Por ahí andamos Mateos y Paseo Triunfo, o el de la Fray Junípero Serra y Paseo Triunfo, que es en el mero, mero corazón, en el mero centro de la curva de San Lorenzo. Así es.